Alberto Chan, querido colaborador, gracias una vez más por entrar en directo en Todos los Días. Alberto, ya te estamos viendo. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Pues estamos fastidiadísimos porque cada noticia económica pues es un varapalo. Que no es que no lo supiéramos, pero en fin, que nunca llueve a gusto de todos y que es poco realista al día a día, ¿no? Y a cómo están las cosas organizadas. 38 años y 6 meses. Eso es lo que se prevé. Fíjate, 39 años casi de cotización y jubilación a los 67, que esto es lo que está previsto para el 2027, que está ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, cada año van a ir aumentando 2 meses, como se prevé. Entonces, como digo, los que tenemos ahora 30 y pico años, seguramente cuando nos jubilemos, pues llegaremos a jubilarnos con 80, si creemos en este sistema de pensiones. El tema aquí, y eso es un tema importante, cuando se habla del sistema de pensiones, siempre se creó en una época que nada tiene que ver con la actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo económico ha cambiado y prácticamente no ha cambiado lo que es el sistema de pensión. El sistema de pensión público. Uy, ahí se le fue la voz. ¡Ay! Por Dios, necesitamos escuchar a Alberto. Urgente. Se le ha ido, es lo más importante. Mira que le queremos ver, pero escucharle. Además, es un hombre que habla absolutamente claro y nos enteramos de todo lo que quiere transmitir. Decir, jubilación a los 67 con casi 39 años cotizados. ¡Qué barbaridad! Tal y como está diseñado el sistema. Cuéntanos, Alberto. Ya estamos. Sí, ya estamos. Sí, estaba comentando que se va demorando al final el sistema de pensiones, y esto es por algo en concreto. Si este mismo sistema de pensión público lo creáramos cualquiera de nosotros, en el sector privado, ¿sabéis qué nombre recibe? Esquema Ponzi, estafa piramidal. Es decir, este esquema de que el último que entra paga al primero de todos, es un esquema piramidal, y esto hay que comentarlo para que la gente sea consciente, claro, de que la educación se ha metido, de que es la única manera de que cuando nos jubilemos nos va a salvar el Estado. El Estado ya sabemos qué prioridades tiene, ¿vale? Hay más prioridades, hablando claro, en una amnistía que de alguna manera preocuparse por la economía. ¿Con esto qué quiero decir? Que la gente se despreocupe desde el punto de vista de, bueno, como siempre se pagó, yo tengo que cotizar porque es lo que me han dicho que es lo correcto, ¿vale? Obviamente, un autónomo que cotice. Ahora, mi recomendación como economista, cotice por lo mínimo legal. Todo lo demás, que lo haga por la vía privada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las pensiones va a llegar un momento que no se paguen y probablemente, abro comillas, no me hagáis caso, cierro comillas, a partir del 2040, 2042, en España se iniciará un sistema de pensión de mochila austríaca donde va a haber una parte de sistema de reparto público y otra privada. Ese va a ser realmente... De decir, Alberto, no sé si nos has podido escuchar, pero lo acabamos de plantear hace unos minutos, es que esto no da, tal y como está ahora diseñado y cómo está la economía y cómo ha cambiado. Tú lo has dicho muy claro. Efectivamente, es que no da. Lo que pasa es que ¿quién pone, Alberto, quién pone el cascabel al gato? Este es un tema que tenía que ser prioritario para cualquier gobierno, ¿eh? Ponerlo sobre la mesa. Correcto. Efectivamente, es decir, cuando es algo prioritario y se ve que no da los números, no da por el cambio como tal, el gobierno, como digo, el gobierno no tiene la prioridad el tema de pensiones, el gobierno lo que tiene prioridad de alguna manera es que la gente siga contribuyendo, porque si fuera prioritario, hablando de esto, pues diría, mira, vamos a hacer una cosa, hay una parte pública, vamos a tirar una parte privada, de alguna manera individualizar las pensiones, ¿vale? Pero esto, de alguna manera, no interesa tanto. No. Y la idea está en, bueno, que la gente contribuya, tú paga ahora, que dentro de 40 años o 30 años, ya veremos a qué edad te jubilas, porque los que se están jubilando ahora, como digo, hace 36 años y medio, hay que recordarles que en el momento de iniciar ellos sus contribuciones, ellos creían que iban a jubilarse a los 65. Ahora ya le dicen 66 y medio. Pero los que estén contribuyendo ahora y digan, bueno, yo inicié con 66 y medio, era 70. Claro. Y suma y sigue. Lo que pasa que, claro,
a los gobiernos de turno lo que les apetece y necesitan es que sigamos pagando, porque si no, ¿quién va a pagar las pensiones Correcto. De los que ya se han jubilado? Cuando lo que tendrían que hacer es promediar tanto, porque claro, un autónomo puede hacer lo que le parezca, pero el que trabaja por cuenta ajena, ¿cómo lo hace? ¿De dónde saca además para pagar de lo que está cotizando para pagar un seguro privado? Menudo meloncito, Alberto. Permíteme que lo dejemos ahí, pero bueno, la noticia hoy era también la que es, y aunque estuviera ya así decretado por el Real Decreto 2023 y había que comentarlo, pues nos va a llevar mucho más tiempo. Subida, inflación, subida por debajo de los dos dígitos por primera vez de los alimentos, la inflación subyacente, esto que tú conoces también, y nos vamos a ir al mercado. ¿Cómo estamos en este momento pre-evidencia, bueno, pues, Alberto? Sí, más o menos en línea de lo esperado, es decir, la inflación, tanto la subyacente como la intermensual, ha salido más o menos según lo esperado. Es verdad que lo único que hay es, o hubo en los anteriores meses, un ligero goteo, pero a finales de verano ya estábamos ahogando que iba a haber un estancamiento en el IPC. ¿Esto por qué fue? Porque al inicio del año el IPC mejoró mucho, es decir, fue reduciéndose como consecuencia de una bajada en las materias primas. Pero las materias primas, lo que es la bajada en las materias primas, se ha estancado, y de tal manera que lo que es ahora, finales del verano, estamos viendo ya en octubre, noviembre y seguramente veamos en diciembre, que ya el ritmo de bajada del IPC no es el que se esperaba, nos estamos estancando, y el 3,5, que más o menos ya estamos ahora, el subyacente aún está en el 5 y pico, pero vamos a ver cómo probablemente 2024 también mantengamos este ritmo de alzas en los precios. Es decir, ya es bastante difícil que lleguemos a un 2% de IPC, que es, como decíamos, los niveles objetivos del Banco Central Europeo, y esto va y sigue haciendo mella, de alguna manera, en la pérdida del poder adquisitivo de los españoles, en un momento donde también a esto hay que sumarle las alzas o la actualización de las hipotecas, que realmente, como decimos, estamos en una situación ahora muy tensa económicamente. Por un lado, el IPC baja, pero se estanca. Por otro lado, las alzas de las hipotecas, pérdida de ahorro de los ahorradores prácticamente, de todos los españoles, y justo esto es lo que va a provocar, anotarlo, 2024, recesión económica. Uf, lo dicho, ya apuntaba este martes la tertulia así de feliz. Gracias, querido Alberto Chan, como siempre, un abrazo muy fuerte.